Estamos en una jornada de mucha felicidad por parte del Secretariado Uruguayo de la Lana, seguramente por parte de todo el rubro ovino, además, y de todos aquellos que de alguna manera u otra están vinculados a la oveja. Eh, la oveja, un, un habitante tan habitual de esta zona del país, donde ha instalado este, este centro de investigación y capacitación el sur. Y estamos con Gabriel Otero, eh, que ha trabajado intensamente junto al resto de la directiva para lograr. Algo que se venía eh, instrumentando desde hace mucho tiempo, seguramente, acercarse al productor de esta zona del país. ¿Qué papel va a jugar este centro? Bien, el, el objetivo primordial que tiene este predio aquí es posicionar, eh, a la, posicionar al, al sur y, y, y a la institucionalidad agropecuaria. En una zona donde está retirada de, 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 centros, este, de otros centros y donde estratégicamente eh, se desarrolla la zona, como tú bien dijiste, es la zona más ovejera del país. Tradicionalmente, la décima seccional de salto es la que mayor carga ovina tiene a nivel nacional o, 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 ten, o, ten, o ha tenido. Eh, entonces, la, la gran apuesta aquí es. No es a investigar porque el sur no tiene recursos para, para sentar técnicos y, este, y además este, el sur ya lo tiene en Cerro Colorado y además esta línea este, muy cerca en, en Glencoe, que, que, que bueno, o sea que es, sería, este, digo, no, no lo creímos imprescindible, pero sí creemos que la función más importante es la de transferir tecnología, validar y este, poner este, cosas novedosas en, la, en el menú del productor. Pero lo que más me motiva a mí, y me parece que es lo que, lo que realmente creo que tiene más futuro, es la, eh, el rol de capacitación a jóvenes en esta zona norte para darle las capacidades y los conocimientos a la juventud, de manera de que sean ellos los que logren el cambio en, en el desarrollo de la producción ovina. Claramente, nosotros, los ya entrados en edad, eh, somos más reticentes al cambio, nos cuesta innovar, nos cuesta ayornarnos, entonces claramente la, la opción de desarrollo del rubro vino va a venir por la juventud y una, una, una juventud que con pasión y conocimiento desarrolle el rubro al lugar que nosotros creemos que tiene que tener. Eh, seguramente un símbolo o indicios. De lo que va a ser la actividad aquí ha sido lo que presentaron hoy. Una majada eh, esencialmente enfocada a la producción de corderos, de buenos corderos pesados, y por otro lado una majada hacia la lana fina. Dos rubros que son esenciales precisamente en, este, en esta zona del Uruguay. Ha sido así. Sin duda alguna, me parece que nosotros eh, con esta propuesta que ha sido elaborada con otros técnicos y que es apoyada por otras instituciones, trata de romper esa dicotomía entre carne y lana, que una es buena y la otra es mala, una es extensiva y la otra es intensiva, rompemos con ese antagonismo y ponemos en el menú a, esta, a, a los dos sistemas de producción que le dan a la larga estabilidad tanto desde el punto de vista productivo como también desde el punto de vista económico. Hoy, por ejemplo, el, este, hay algún sector de las lanas que no está pasando el mejor momento. La carne ovina está bastante bien. Sin embargo, hay un sector de lana fina que está este, pasando, digamos, un mejor momento. Y entonces me parece que con este mix nosotros este, desarrollamos el... La totalidad del rubro, y me parece que rompemos ese antagonismo, falso antagonismo entre la carne y la lana. Eh, seguramente en el futuro vamos a tener infinidad de oportunidades de hablar sobre las tecnologías que aquí se aplican, los objetivos, cómo va avanzando. Eh, en las varias notas que hicimos eh, para este programa especial que estamos rodando, a todos los entrevistados no les eh, planteamos una pregunta final sino que le hemos planteado un nombre y un apellido para que nos den, eh, eh, no una opinión, sino que eh, hablen acerca de él, que reflexionen acerca de Mario Azarini, cuyo nombre lleva este campo. La, la verdad que la, la, la reflexión que a mí me surge es que es una síntesis perfecta de lo que nosotros estamos proponiendo aquí. Estamos proponiendo una innovación. Tecnológica, estamos promoviendo capacitación y Mario cierra exactamente esos dos conceptos. Él fue un innovador, él fue un investigador, pero también fue un excelente docente. Fue una persona la cual enseñaba, le fluía. Es decir, entonces me parece que ese es el marco perfecto para esta situación y para este predio.